Existen virus que son transmitidos por mosquitos y que en ciertos casos pueden causar la mortalidad en el ser humano. Se sabe también que algunos de esos virus circulan en diferentes provincias... Toma 3. ¿Sabemos lo que ocurre en la provincia de La Rioja? ¿Sabemos qué virus circulan y qué especie de mosquitos pueden transmitirlo? ¿Sabemos si tenemos esa especie de mosquito aquí en La Rioja? Bueno, vamos a ver un informe que nos introduce en este interesante tema y luego vamos a charlar con Andrés Vicentín, que nos va a comentar acerca de lo que ocurre aquí en La Rioja. Veamos el informe. Son varios los arbovirus que circulan en la Argentina, y quizás uno de los más conocidos sea el virus dengue. Los mosquitos de los géneros Aedes y Culex transmiten algunos de los 16 tipos de arbovirus que causan importantes enfermedades en nuestro país. Actualmente, entre los virus que circulan en Argentina se encuentra el virus del Nilo Occidental, que ingresó hace algunos años a nuestro país, aunque no sabemos de qué manera lo hizo. Y encontramos anticuerpos contra este virus en aves silvestres de provincias como Chaco, Córdoba y Tucumán. Pero a partir de nuestros estudios, sabemos que este virus también circula en la provincia de La Rioja. Este virus causa encefalitis tanto en personas como en equinos. Nuestro grupo de trabajo ha realizado tareas de laboratorio en las que analizamos muestras de sangre de aves y además capturas de mosquitos que nos permiten detectar qué especies de estos insectos se encuentran en La Rioja, como así también qué virus circulan. Con este proyecto queremos contribuir al conocimiento de aspectos ecológicos y epidemiológicos de arbovirus y de sus vectores en la provincia de La Rioja. Para ello, estudiamos patrones de actividad estacional de mosquitos, intentamos realizar aislamiento y caracterización de cepas de virus a partir de mosquitos, aves y roedores capturados, y buscamos anticuerpos contra estos arbovirus. También, usando variables ambientales, intentamos elaborar modelos estadísticos que nos permitan predecir picos de abundancia poblacional de los mosquitos. Bueno, luego del informe nos encontramos con quien es el responsable y director ejecutivo del proyecto, Andrés Vicentín. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Juan, buenas tardes. Gracias por haber venido y bueno, desde hace rato te esperábamos. Sí, en realidad agradezco yo la invitación. Bienvenido. ¿Cuál es el verdadero aporte de este trabajo de investigación y por qué investigar esto, este tema? Bueno, dentro de los insectos que tienen importancia desde el punto de vista sanitario, los mosquitos ocupan el primer lugar, ¿no? Porque son causantes de la transmisión de un montón de patógenos que provocan muchas enfermedades distintas. Uh-huh. Y se sabe que en los insectos las condiciones ambientales son muy importantes en su desarrollo, pero justamente varían de un lugar a otro. Por eso es muy importante estudiarlas en cada lugar en particular. Uh-huh. Esto en La Rioja con anterioridad ha sido muy poco desarrollado, y conocer la biología de las especies de mosquitos puntualmente aquí es importante porque nos permite detectar los puntos vulnerables para poder aplicar medidas de control. Es decir, conocer al enemigo para saber dónde atacar. Perfecto. ¿Cuál es la situación de las especies de los mosquitos aquí en La Rioja? ¿Qué se sabe de eso? Mira, cuando comenzamos con este proyecto hace unos años, para la provincia de La Rioja había solo 13 especies de mosquitos citadas, lo cual evidenciaba la falta de trabajos en la región. A esta altura llevamos 26 especies registradas, es decir, el doble de las que había cuando nosotros comenzamos. No significa que sean especies nuevas por el hecho de que antes no estaban y ahora sí, sino que justamente ocurrió lo que acabo de decir, faltaban estudios. Y probablemente encontremos alguna otra más, ¿no? Sumado al hecho de que
situaciones como lo del cambio climático, que es tan importante, facilita o cambia las condiciones ambientales que puede permitir que aparezcan o se extienda el área de... Exactamente, se puede extender el área de distribución de alguna otra especie, ¿no? ¿Y cuál, por ejemplo, cuáles son los reservorios en los que se dan estos virus? ¿Cómo sería eso? Los virus transmitidos por los mosquitos son muy particulares porque para poder cumplir su ciclo necesitan pasar de una temporada favorable a otra, es decir, digamos, de la primavera-verano a la primavera-verano siguiente. Y en la época fría, justamente es cuando muchas de estas especies de mosquitos que actúan como vectores de estos virus no se encuentran, o sus poblaciones han disminuido mucho. Entonces, hay especies, por ejemplo, de aves o de roedores que actúan como reservorios de estos virus. Es un mecanismo que en inglés se denomina overwintering, es decir, cómo pasar el invierno o la época desfavorable, hasta que nuevamente llegue el calor, las lluvias y se den las condiciones para que las poblaciones de mosquitos se incrementen nuevamente y comienza nuevamente la circulación viral. Bien, dijiste un término clave para poder entender todo esto, dijiste la palabra vector. ¿Qué es un vector? ¿Por qué se habla de vector en los mosquitos? Bueno, un vector biológico es un organismo que es capaz de transmitir un patógeno a otro organismo. Un patógeno me refiero que es otro organismo que es el causante real de una enfermedad, por ejemplo. Entonces los mosquitos actúan como puente, podemos decir, entre un organismo que está infectado, en este caso por un virus, a otro susceptible, que es el organismo sano, llamémosle que es el que no tiene el virus. Entonces el mosquito actúa de esa forma y a eso lo llamamos vector biológico. Y el virus, dentro de este vector biológico, también cumple parte de su ciclo. En el caso particular de los mosquitos, los virus ingresan cuando ellos toman sangre de una persona o un animal que esté infectado por el virus. Adquieren ellos el virus. Los virus se replican, se multiplican, digamos, en las glándulas salivales de los mosquitos, y cuando estos van a picar a otro organismo susceptible, siempre lo primero que hacen en el momento de picar es inyectar saliva primero y luego pican, y luego chupan sangre, ¿verdad? Justamente cuando inyectan saliva con anticoagulantes, antihistamínicos y toda una batería de sustancias, también allí están inoculando las partículas virales que estaban en las glándulas salivales. Y de esa forma pasan de un organismo a otro. ¿Cuál es el peligro de no conocer lo que generan los mosquitos, por ejemplo, en nuestra provincia? ¿Qué enfermedades pueden transmitir? En realidad en Argentina circulan distintos arbovirus. Arbovirus le llamamos a todos estos virus que son transmitidos por artrópodos, en este caso particular los mosquitos, ¿no? Y muchos de ellos son muy conocidos, como por ejemplo el virus dengue, o últimamente se habla mucho también de otros arbovirus como Zika, chikungunya o fiebre amarilla, en fin. Pero este estudio particularmente está enfocado a resolver cuestiones que por ahí no conocemos mucho sobre dos virus en particular, que son el virus encefalitis de San Luis y el virus del Nilo Occidental. Puntualmente del virus encefalitis de San Luis, en el año 2005 estudiamos un brote que ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde hubo más de 100 casos notificados y en esa oportunidad fallecieron 9 personas. Así fue un brote importante y hubo toda una situación de alarma a nivel país por ese tema. El virus del Nilo Occidental, por otro lado, es un virus que también causa encefalitis en personas y en equinos, ¿no? También tiene importancia no solo médica para nosotros, sino veterinaria. Pero es muy grave lo que pueden llegar a producir en las personas y algunas veces pueden ocasionar muerte. En nuestro país no hay registros de muertes en humanos causados por el virus de West Nile, sí en caballos, pero sí hay registros en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ingresa este virus sí causó bastantes muertes. Actualmente, y gracias a este estudio que estamos realizando nosotros aquí en la provincia, sabemos que en la provincia de La Rioja circulan los dos virus, el virus de encefalitis de San Luis y el virus de West Nile. Ahora, ¿cuáles son los mosquitos involucrados en la transmisión de estos virus?
cuáles son las especies de aves o de roedores que actúan como reservorios de estos virus, no lo sabemos. Es lo que estamos comenzando a estudiar en estos momentos. Bien. A partir de ese estudio se puede prever la presencia de mosquitos. ¿Y en qué ayudaría esto? Bueno, justamente otro de los puntos que estamos abordando es tratar de, a partir del estudio de distintas variables ambientales que afectan a estas especies de mosquitos, cada una tiene su biología particular, por eso me refería recién a que es importante conocer qué especies hay y qué características ambientales son necesarias para cada una de ellas para su desarrollo. Justamente conociendo esos requerimientos ambientales que ellos necesitan para desarrollarse, es que podemos o estamos tratando de desarrollar modelos estadísticos predictivos de la abundancia poblacional de esos mosquitos. Es decir, poder predecir con antelación cuándo va a ocurrir un pico de abundancia de una especie o de otra que justamente sabemos que pueden ser vectores o no de algún virus determinado o no. Entonces eso nos va a permitir poder aplicar medidas de control o saber, digamos, hacia dónde apuntar o qué hacer con antelación. Esa es la idea, digamos, de este proyecto que está en sus comienzos. Bien. O sea, para terminar, el proyecto está en sus comienzos y empieza a desarrollarse. Sí, ya estamos trabajando hace un tiempo considerable. Lo que ocurre es que el sistema es muy complejo, incluye muchos actores, digamos. Por un lado tenemos los vectores, los mosquitos, muchas especies de mosquitos distintas, los reservorios, distintas especies de aves, distintas especies de roedores, los humanos, que a veces actuamos allí como un punto terminal de esos ciclos de circulación, es decir, que el virus a veces termina en nosotros cuando no era en realidad el camino que debía seguir. Y bueno, estamos tratando de ver y de dilucidar cuáles son todos esos distintos actores, de qué manera están relacionados y cómo el ambiente actúa sobre ellos. Andrés, muchas gracias por tu visita y por compartir con nosotros el estado de tu trabajo de investigación. No, el agradecido soy yo a ustedes por haberme invitado a participar de este espacio, a contarles un poco lo que estamos haciendo en la universidad, y quiero agradecerle a la universidad también por su aporte para este trabajo. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Conciencia Riojana.